Venezuela recibe el apoyo de distintas organizaciones y movimientos sociales del mundo entero que se unen hoy en una jornada de solidaridad internacional con esta nación suramericana. Desde la Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela en la ciudad de Madrid se realizó una concentración en la Plaza de la Provincia justo frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Los movimientos participantes se escogieron este domingo cuando Venezuela celebra el Día de la Independencia para impulsar la iniciativa. Francia, España, Bélgica, Portugal y Rusia también se han sumado a esta jornada internacional. Es apoyar a la revolución bolivariana y su proceso de emancipación y de sus conquistas sociales, es defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación, a la independencia, a ser soberanos, a el pueblo que tenga acceso a la educación, que el pueblo tenga acceso a la sanidad. Eso es principalmente lo que defendemos, los logros de la revolución bolivariana. España, como país imperialista, en concordancia con la Unión Europea, está atacando al pueblo venezolano, mientras que aquí se encarcelan y se persiguen trabajadores. En Venezuela, ¿qué pasa? Pasa justamente lo contrario, pues está echado de dictadura, de falta de democracia, mientras que aquí son encarcelados periodistas. En Venezuela pueden decir abiertamente que se haga un golpe de Estado, pueden llamar al magnicidio contra el presidente electo democráticamente. Entonces nosotros estamos concentrados aquí, además de para apoyar a Venezuela, porque hoy es un día internacional en que no solo España, sino cientos de países están apoyando a Venezuela. Estamos destacando el papel que juega España, los expresidentes Aznar, el expresidente Felipe González, en atacar y hacer injerencia contra Venezuela. Por eso estamos aquí. Las organizaciones sociales, comunidades originarias y movimientos populares de Bolivia han decidido sumarse a esta jornada internacional de solidaridad con Venezuela, que ya hemos visto cómo se ha desarrollado en algunas naciones europeas. Desde Cochabamba, en América Latina, tenemos listo a Freddy Morales para el reporte. Freddy, te saludamos al tiempo que te preguntamos cómo se ha materializado esa solidaridad boliviana con Venezuela, en qué han consistido las actividades que han tenido lugar en el Estado Plurinacional de Bolivia. Adelante. Gracias, Lucía. Efectivamente, los actos centrales de solidaridad en esta jornada con Venezuela se realizan aquí en el centro del país, en la ciudad de Cochabamba. Las actividades empezaron aproximadamente hace 2 horas con los homenajes al libertador Simón Bolívar en el Paseo del Prado, el principal paseo público de la ciudad de Cochabamba, donde las organizaciones sociales y autoridades políticas, representantes de los barrios de Cochabamba, depositaron ofrendas florales al pie del monumento del libertador Simón Bolívar. Para conocer más de los detalles de la organización de este acto de solidaridad mundial con Venezuela, nos acompaña la señora Leonilda Zurita, que es representante de los movimientos sociales de este país. Bienvenida a Telesur, cuéntenos por favor de esta actividad de solidaridad mundial. Bueno, primero, muy buenas tardes, saludarles desde corazón de Bolivia, Cochabamba. Hoy día la jornada internacional latinoamericana, la jornada de solidaridad, hermandad a nuestros hermanos de Venezuela, y además decirle a Obama de que Venezuela no es una amenaza, Venezuela es la esperanza de América Latina y el mundo entero. Por eso es esta gran jornada que hicimos acá junto a nuestros ministros, nuestra hermana embajadora, nuestro gobernador electo, nuestros asambleístas departamentales, la brigada parlamentaria, senadoras, senadores, comerciantes, organizaciones sociales presentes, para poder también decir desde aquí de que Venezuela no se siente solo, sino que Venezuela también es Bolivia, Bolivia también es Venezuela. Por eso lo único que deseamos, muchas felicitaciones, siempre premia la unidad sobre todas las cosas. En Perú, cientos de ciudadanos realizaron una multitudinaria marcha como demostración histórica de solidaridad y respaldo con la República Bolivariana de Venezuela en rechazo a la permanente injerencia de Estados Unidos en contra de la patria de Bolívar. Con consignas, los asistentes condenaron la agresión contra Venezuela y ofrecieron un categórico respaldo al pueblo donde nació el comandante Hugo Chávez, en donde al unísono se escuchaba: si tocan a Venezuela, nos tocan a todos. Esa era la consigna central de esta multitudinaria marcha. Movilización. Los manifestantes llegaron hasta la Plaza Washington frente a la residencia de los Estados Unidos para demostrar que Perú hoy más que nunca forma parte de los pueblos que están unidos por la historia y por una sólida amistad en la región latinoamericana. Pueblo organizado peruano,
que unidos estamos apoyando el proceso bolivariano. El comandante Chávez no ha muerto, vive y vivirá en nuestras mentes y corazones. Y estamos ahora con Nicolás Maduro y el pueblo venezolano por la derogatoria de la ley Obama, que considera un peligro al Estado de Venezuela. Eso es algo injusto. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar. Nosotros creemos en la soberanía de cada país, en su independencia, en que cada país gobierna según sus estatutos, y en protesta a la agresión que viene realizando Estados Unidos contra Venezuela, nos solidarizamos con el hermano pueblo y con su presidente Nicolás Maduro.